Yeah, that's a 6:49 pace. Dura! A scoop. Okay, how about that scoop? Hoy vivo en Cali hace 18 años, vivía en Isidro Casanova, me mudé al Rocío en el 2003, así que bueno, desde que no había nadie, estoy acá. En el Rocío éramos 5 casas, veía al fondo, así que bueno, no, lindo, lindo lugar para vivir y para correr. Competí por primera vez en mayo del 2016 y bueno, a partir de ahí, digamos, empecé a transitar el camino de la competencia y en cierta forma del alto rendimiento. Inicialmente fue en forma recreativa, despejar la mente, volver de trabajar y tener algo para hacer. Yo no competía nada, trabajaba, estaba haciendo 2 maestrías en la universidad, o sea que el tiempo era muy acotado. Y bueno, y después uno se va enganchando. Te invitan a una carrera, vas, la pasas lindo. Se vive como una fiesta, que fue lo que extrañamos durante estos 2 años. Entonces ahora hay una carrera y todo el mundo sale desesperado a anotarse. Yo entreno de lunes a lunes, es pocas veces las veces que tengo descanso del todo, o a veces lo que hacemos son descansos activos, que son 24 horas de descanso, pero entrenando todos los días. Por ejemplo, entrenás el sábado bien temprano y el domingo pasadas las 24 horas. ¿Entendés? 8 de la mañana y entrenás el sábado 8 de la mañana y volvés a entrenar el domingo a las 8 de la noche, por ejemplo. Eso sería un descanso activo. Y si no, entreno muy temprano antes de irme a trabajar, 3 veces por semana. La parte de pedestrismo que hacemos, ponele lunes y miércoles, un primer turno de fondo regenerativo con un segundo turno de pasadas. Martes y jueves trabajo natación a la mañana y la parte física con fondo a la tarde. Y si no hay competencia, fondos largos sábados y domingos. Si hay competencia, eso se altera porque, bueno, la competencia sí exige un descenso en el entrenamiento para poder llegar con las piernas livianas, digamos, para competir. Si querés un buen resultado, tenés que ser obediente y prolijo en las cosas que te va pidiendo tu entrenador. Tanto en lo que es el entrenamiento, como en lo que es la alimentación y en las horas de descanso. Porque uno a veces lleva un ritmo, como te decía, trabajar, estudiar, tener una familia, lleva un ritmo que vos decís, bueno, descanso poco y si descansas poco, después no rendís. Tengo 2 chicos de 16 y de 12 que me acompañan, o sea, me bancan a full en todo. Yo me levanto muy temprano, a veces 5:30 de la mañana, entonces les digo, bueno, se levantan a las 6:30, yo ya vengo, y, o sea, les dejo toda la rutina como para después llevarlos al colegio. Y ellos entrenan también, se suman a mi entrenamiento, me acompañan a las carreras, me acompañan a los entrenamientos. Mis papás, que me ayudan un montón con los chicos, porque tengo que viajar a Comodoro. Bueno, se quedan con los chicos. Así que mi hermano, mis abuelos que fallecieron, pero que siempre estaban ahí pendientes de cómo me iba, o sea, y la familia y los amigos y los compañeros de entrenamiento. Todo suma a que esto sea posible. A veces dicen, el corredor, no sé, no se aburre, va solo. No, no corres solo.